Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me alegro mucho que estén por acá. Bueno, la propuesta de esta semana será hacer una bufanda, bien larga, finita, muy esponjosa. Es una prenda muy, muy linda para combinar con tapados, camperas, suéter, pullover, poleras. Muy, muy lindo. En este caso utilicé una lana de esas que yo le llamo lanas locas porque tienen formas y texturas raras. Y asemeja un poco a lo que sería el punto bobo Santa Clara a dos agujas. Es una lana que tiene como un zigzag, como una ondita. Muy, muy linda. Al principio cuesta un poco trabajarla, pero después se hace un poco más flexible. Todo es cuestión de intentarlo. En este caso es para damas, mide 1,80 por 16 centímetros de alto. Lo pueden prender con estos palitos chinos que venden en las mercerías, que también se utiliza para el cabello y queda muy lindo a la hora de prender y buscar la forma frente al espejo de cómo quisieran llevar la bufanda. Tiene un punto calado muy lindo y muy particular, con muy pocas carreras, y esto queda bien flexible, bien, bien bonito. Ahora yo voy a hacer una para niña, mucho más chica, y con una lana de bebé, por supuesto. Esta bufanda de dama llevó 200 gramos en total y la trabajé con un ganchillo del 3,50 milímetros. Ahora yo voy a trabajar con una lana de bebé y un ganchillo del 2,50. Esto quiere decir que ustedes pueden trabajarla, cualquiera de los dos modelos, ya sea para adulto o para niñas, con el material que ustedes dispongan o el que ustedes consigan. Yo me gustó esta que tiene dos colores y queda matizada para una niña. Vamos a hacer una cadena. Colocamos el ganchillo. Traemos el ganchillo hacia nosotros, lo retorcemos un poquito, traemos la lazada y la pasamos y hacemos una cadena de seguro para trabar el tejido. Recuerden de tejer flojo, porque así la bufanda es mejor llevadera y queda bien, bien esponjosa. Y si queda apretado el punto, queda como acartonado el tejido y queda feo. Es como cuando uno cuelga la ropa al sol y se pasa el tiempo y esa toalla después cuando, por ejemplo, una toalla de rostro o un paño de cocina la van a tocar, está acartonado, se le dice, por exceso de sol. Bueno, esto es lo mismo, lo único que en vez de haber sol, lo que hay es la tensión de nuestra mano que hace que el punto sea apretado. Por eso es recomendable siempre al iniciar una labor que la misma sea floja para que el punto sea más llevadero y quede bien esponjoso. Esto es esponjoso, va para donde uno quiere. Y vamos a hacer tantas cadenas como querramos a lo largo de la bufanda. En este caso tiene 1,80. Yo voy a hacer una cadena de unos 70-75 centímetros de largo porque para una niña está bien esa medida. Entonces hacemos las cadenas flojitas. Estiramos el eslabón y hacemos flojito, flojito. ¿Cuántas cadenas? Todavía no lo sé, tengo que medir hasta yo llegar a los 70 centímetros o 75. Vamos a ver qué medida me gusta más a mí. Entonces vamos a ir haciéndolo así hasta llegar a la medida que necesitemos para nuestro modelito. Bueno, ya tengo la cadena base para la niña. 142 cadenas para 75 centímetros. La cantidad de cadenas que ustedes pongan tiene que ser un número par para trabajar el punto fantasía. Todavía no sé el ancho de la bufanda porque no pasé por la experiencia de hacerla, solo por adulto. Y esto es un hilo mucho más delgado que este. La de adultos tiene 220 cadenas de inicio, 1,80 por 16 centímetros. Estas indicaciones igual yo las dejo en la cajita de descripción del video. Allí siempre van a tener un referente
De cada video que subo, va a tener la medida, va a tener la cantidad de materiales, esas cositas siempre las tienen allí. Una vez que tenemos la base de cadenas, lo que hacemos es esto. Cargamos el ganchillo con lazada y contamos 1, 2, 3 y en la cuarta comenzamos a trabajar toda esta tira de puntos altos de dos sacadas. Vamos por cada una a realizar el punto alto. Esta es la base de inicio de nuestra bufanda y cuando terminemos nuestra bufanda, también vamos a darle la terminación con punto alto. Como verán, estamos haciendo la bufanda a lo largo. Ya tenemos el largo en nuestra mano. Es mucho más fácil trabajar así que trabajar de la otra manera, en forma vertical, que llega un momento que pesa y se hace tedioso el tejido. Siempre buscamos tejidos prácticos para que no nos duela el brazo, los hombros, la espalda y nuestras manos. Esta es una linda opción, tiene un punto fantasía que abarca pocas vueltas y para las que son ansiosas como yo, en un periquete está pronto. Así que amigas, amigos, vamos a seguir tejiendo puntos altos hasta final de la vuelta y regreso. Una vez que tenemos toda la base ya trabajada, al terminar levantamos tres cadenas para el primer punto. Y giramos. Vamos a trabajar cuatro puntos altos consecutivos y este cuenta como el primer punto alto. Vamos al segundo y ahí comenzamos a trabajar la serie. 2, 3 y 4. Dos cadenas para separar y dos puntos en la base separando también, o sea, libres. Y tejemos otro grupo de cuatro puntos altos. 2, 3, 4. Dos cadenas, saltamos dos. Y comenzamos a trabajar en el tercer punto, nuevamente un grupo de cuatro. Así vamos a ir hasta el final trabajando de esta manera. Así nos queda la segunda fila. Al terminar, levantamos tres cadenas para el primer punto alto. Y dos cadenas para separar. Giramos. Y vamos a trabajar en este último punto alto. Un punto alto. Aquí dentro de las dos cadenas, dos puntos altos. Y acá el último punto alto para el grupo de 4. Dos cadenas y saltamos esto y trabajamos acá. El primer punto alto, los dos que corresponden a las dos cadenas, ya tenemos 3 y el cuarto acá. Dos cadenas y repetimos. Aquí va el primero. Dos. Tres. Y cuatro. Dos cadenas y hacemos uno más. El primer punto alto va aquí. Dos adentro de las cadenas.
y uno aquí. Y así vamos a ir por toda esta carrera. Terminamos con dos cadenas, saltamos y nos colocamos en la tercera cadena de inicio para cerrar la vuelta. Levantamos tres cadenas para el primer punto, giramos y vamos a trabajar acá adentro. Dos puntos altos y el cuarto punto acá. Tenemos las tres cadenas de inicio, los dos puntos centrales y el cuarto aquí. Dos cadenas, saltamos, trabajamos en el último el primero, dos en el centro y uno acá. Uno, dos cadenas y comenzamos una nueva serie. Dos cadenas de separación y repetimos. Terminamos la vuelta colocando un punto alto aquí, dos aquí adentro de las cadenas, ya tenemos tres y nos falta el cuarto que va en la tercera cadena de inicio. Ahí. Levantamos uno, dos, tres cadenas para el primer punto y dos cadenas para separar. Giramos. Y comenzamos a trabajar acá. El primer punto, dos aquí dentro y uno acá. Dos cadenas y saltamos y trabajamos desde el último punto. Dos puntos altos en el centro. Y uno acá. Dos cadenas y repetimos. Siempre dos cadenas de separación. Levanté tres cadenas para el primer punto alto y vamos a trabajar toda la vuelta de puntos altos, respetando siempre las dos cadenas del medio y van a ir dos puntos altos y por cada motivo de cuatro en total irán cuatro puntos, uno por cada uno. Dos aquí en las cadenas. Este bloquecito es un motivo y va uno en cada uno. Fíjense bien, porque si no el tejido les varía, si les falta o les sobra punto. Porque vamos a volver a hacer el punto fantasía después de esta serie. Entonces, en las cadenas van dos y en los bloquecitos uno en cada punto. Total 4. Ya tenemos la primera parte de la bufanda. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y 2 para separar, total 5 cadenas al aire.
Clavamos acá saltando dos espacios con un punto alto y hacemos los otros tres que corresponden al grupo de cuatro. 3 y 4. Dos cadenas. Saltamos dos y aquí en el tercero comenzamos la nueva serie. 2, 3 y 4. Dos cadenas para separar. Saltamos y continuamos. Así hasta el final. Así nos queda. Antes de girar, levantamos tres cadenas de inicio y vamos a hacer el motivo de cuatro puntos. El primero son las tres cadenas, dos puntos altos en el centro de las cadenas y uno acá. Y ya tenemos el primer motivo. Dos cadenas, saltamos dos. Y en el tercero comenzamos una nueva serie. Dos cadenas y repetimos. Levantamos tres cadenas para el primer punto y dos para separar. Clavamos acá el primer punto alto y nos quedan los dos libres. Dos puntos en las cadenas y uno acá. Dos cadenas al aire y otra vez saltamos. Y realizamos el primero aquí, los dos aquí dentro y uno aquí, total 4. Siempre dos cadenas para separar, saltamos y repetimos. Tres cadenas para el primer punto y vamos a rellenar el espacio con dos más y el cuarto punto acá. Dos cadenas, saltamos dos, comenzamos a tejer en el tercer punto los dos espacios de cadena con dos puntos y el cuarto acá. Dos cadenas, saltamos y repetimos. Levanté tres puntos para el primer punto alto y vamos a terminar la bufanda como la empezamos con puros puntos altos. Total 4 puntos altos por cada bloquecito, 2 puntos altos en las cadenas, porque ellas son 2, y este bloquecito nuevamente 1 por cada uno, 4. Y uno por cada uno. 1, 2, 3
y 4. Bueno, vamos a poner los flequitos. Los cortan todos más o menos de la misma medida y ponen la cantidad que quieren. Yo en este caso voy a poner 4 hebras. En total el ancho mide 12 centímetros. Acá tienen las indicaciones. 50 gramos de material. Para un año y 2 años es esta medida. Y vamos colocando los flequitos. Vamos a ir un poquito más despacio por si hay alguien que no sabe hacerlo. Tomo 3, 4 hebras. Las doblamos a la mitad. Y vamos poniendo más o menos a gusto en los espacios. Extraemos. Abrimos un poquito para que pase nuestro dedo. Colocamos los 2 y pasamos los lacitos y apretamos un poquito y ya nos queda colocado el fleco. Vamos a hacer otro, 3, 4 hebras. Vamos acá entre medio. Traemos las hebras, abrimos, pasamos el dedo, el pulgar y apretamos. Vamos a hacer uno más. 2, 3, 4. Doblamos a la mitad. Traemos. Y lo pasamos. Así vamos a ir poniéndole todos los flequitos que nos guste. Bueno, así quedó para la nena. Ya ven cómo se hacen para niñas y para señoras, señoritas, adolescentes, jovencitas. Ya saben cómo hacerla. No se olviden de suscribirse a mi canal para recibir cada semana nuevas propuestas, invitar a sus amigas, familiares. No se olviden tampoco de compartir en sus redes sociales para que más personas puedan ver lo que humildemente desde mi corazón les comparto. Cualquier duda me lo dejan en la sección comentarios y donde sean que se encuentren en este planeta Tierra y me están viendo, les deseo paz y bien a cada uno, cada una. Muchas gracias.